Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda insanlara Türk dizileri hakkında sorular soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak, çünkü Paraguay'da, sadece Paraguay'da da değil, Latin Amerika'da Türk dizileri inanılmaz derecede seviliyor ve izleniyor. Yani nereye giderseniz Türk dizisi görebiliyorsunuz. Hatta bir tane televizyon programına katılmıştım. Orada da Türk dizileri gösteriliyordu. Hatta şaşırmıştım, böyle televizyonlarda falan Türk dizileri. Gurur da duymuştum. Ama bakalım insanlar Türk dizileri hakkında ne düşünüyor. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Y tengo una pregunta. ¿Miras novelas turcas? Sí, veía antes. ¿Veía antes? ¿Cuál? Sherazade. Sherazade. Por ejemplo, ¿cómo se ve Turquía? Turquía se ve maravilloso con el río Bósforo. Bósforo. La cultura de Turquía, ¿cómo es? Uh-huh. ¿Es violenta? Es violenta porque la mujer no tiene ningún derecho casi. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Se ve así Turquía en novelas? Se ve así. Ah, entiende. Pero escuchaste antes Turquía, ¿verdad? Claro, sí. Sus playas, ciudades. Conozco a los árabes hace muchísimo tiempo, hace más de 40 años, y sé de su cultura. Ah, entiende. ¿Y tú piensas Turquía es un país árabe? Así. Y ustedes dicen que no, pero yo creo que sí, porque tienen casi las mismas costumbres. La misma costumbre. Misma costumbre. Misma cultura. Misma cultura. Sí. Entiende. ¿Tú piensas? Los árabes. Sí. Pero nosotros no somos árabes. Ya árabes. Sé que no somos. Hablamos pero, otro idioma, tenemos otro alfabeto. Sabemos, pero para nosotros los de allá, los del Medio Oriente, son todos árabes. Entiende. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Iván Ortiz. Iván Ortiz. Iván, ¿miras novelas turcas? Solía ver con mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. ¿Y qué miraba? ¿Qué mira? Sherazade. Sí. Doctor Milagro también. Doctor Milagro. Doctor Milagro. Ay, me encanta esa novela turca. ¿En serio? Sí. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Fatma Gül. Sí. Ah, entiende. ¿Cómo se ve Turquía de novelas? Ay, muy linda. A mí me encanta. Y los actores, chupísimos. Actores, en serio. Más lindo uno que otro. ¿Cómo? Más lindo. Sí. ¿Conoces algunos actores, sus nombres? Es muy difícil nomás para mí pronunciar, pero... La artesanía también de ellos sí. Es lo que se destaca mucho. Entende. Lo que transmite. Entende. ¿Y violencia se ve en novelas turcas? ¿Perdón? ¿Qué piensas? ¿Violencia? No, eso es lo que me gusta de las novelas turcas, justamente porque no hay violencia y no hay tampoco mucho, ¿cómo le diría? Mucho sexo muy abierto, ¿entendés? Ah, entiende. Sí. Por eso sí. Se puede ver sí, con familia, cuida, ¿verdad? Sí, se cuidan más en eso y eso, sí. Eso habla mucho del país de ustedes, ¿verdad? Sí, entiende. Que cuidan esos aspectos, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda ver la novela y no hay mucha violencia también. Ay, no hay sí. Mucho. Y tiene mucho carisma también. Carisma. Hombres. Hombres. ¿Cómo se dice acá? Guapo. Guapo. Handsome. ¿Cómo? Handsome guys. Sí. Yeah. ¿Estás casado? ¿Eh? ¿Casado? ¿Sos casado? No, soltera soy. ¿Soltera? Sí. Es que querías casarse con un actor de... ¡Ay, sí! Pero no, son chulos. El de Doctor Milagro, por ejemplo, el cirujano, que es su jefe, ¿verdad? El ajá. Que tiene ojos azules, ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Que tengan buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien. Y tengo una pregunta. ¿Y miran novelas turcas? Sí. ¿Y puedes decirme algunos de Fatma Gül, Sherazade, Amor Eterno. Amor Eterno. ¿Y tú? Ay, ¿cómo se llama ese que sale el barbudito ese? Ay. ¿Cómo se ve hombres de Turquía? Precioso, hermoso, Dios mío. Mándeme un novio turco rápido. Bueno. Voy a enviar este mensaje favor, a Turquía. Por favor. Okay. ¿Cómo se ve Turquía de novelas? Muy bueno. ¿Y violencia se ve en novelas? Muy poco, ¿verdad? Pero parece, los turcos parecen muy dominantes, ¿no? Posesivos. Y puede ser, sí, algunos. Y por ejemplo, se puede ver con familia. Por ejemplo, en novelas latinos hay mucho sexo. Sí, acá. En novelas este turcas, no. No. Y se puede ver sí, con familia, ¿verdad? Sí. Con criatura. Sí.
Ese es lo más importante, eso, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre decía, que no hay violencia y no hay sexo en las novelas turcas. Entiende. ¿Entiendes tú? Sí. Muchísimas gracias. Y pueden saludar a Turquía. Hola, turco precioso, hermoso, divino. Ok, muchísimas gracias. Muy amable, que tengan buen día. Igualmente. Chao, 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 chao. Amo Paraguay. Tú tenés un país lindo. Sí, gracias, gracias. Chao, 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 chao. Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, mucho gusto. Y tengo una pregunta. ¿Miras novelas turcas? Sí. ¿Y por ejemplo cuál? Fatmagul. Fatmagul. ¿Y cómo era para ti? Ok. ¿Hay mucha violencia en novelas turcas? No. ¿No? No, no hay mucho. No. ¿Y cómo es? Por ejemplo, en novelas latinos hay mucho sexo, por sí. ejemplo. ¿En novelas turcas? No, no, no hay. ¿Se puede ver con familia? Sí, se puede ver en familia. Yo, en mí, por ejemplo, veo con mi hija. ¿Con tu hija? Sí. ¿Y tienes un, como aparte de Fatmagul, tienes otra novela que te gusta? Hay uno, pero no me recuerdo su actual, nombre. ¿Actual? Por ejemplo, actual. Doctor Milagro. No, no, no. ¿Ese? ¿Cómo era que se da? Karadachi. Karadachi. Karadachi, wow. Sí. Sí, sí, muy lindo novela. Sí, Karadachi. Y también había uno que era de, ay, no más, Amor Eterno. Amor Eterno. También. Amor Eterno. Hay mucho. Hay mucho. Y ahora no me acuerdo, sí. ¿Cómo se ve Turquía de novelas? Hermoso. Hermoso, ¿verdad? ¿Te querías sí. ir algún día? Si me dan a mí un boleto, me voy para ahí, definitivo. ¿En serio? Bulseren también, yo he visto. Bulseren se llamaba la actriz principal, pues ella murió. Pero sí. no me acuerdo, era el nombre de... No me acuerdo cómo es el nombre en turco, pero ese lazo de sangre. Sí, ese es el que ahora muestra. Pero en los turcos no sé cómo le dicen. Yo no sé. Ese. Para mamparca, algo así. Ah, entendí. Sí. ¿Y los hombres cómo se ve? Son diferentes de... Como, tú eres más guapo. ¿En serio? Tú eres más guapo. Algunos legalmente no son tan churros. Tan churros. Sí. Va a haber mayoría churro, ¿verdad? Los mayores... Sí. Sí. Hay algunos. Ok, ok. Muchísimas gracias. El Fatmagul, el que actúa como su... Sí, ese sí es lindo. Marido de Fatmagul. Marido de Fatmagul, sí. Entendí. Acá ponen nombres sí, turcos. Nombres turcos. A niños. Criaturas. Ah, ¿en serio? ¿Paraguayos? Sí, paraguayos. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, ¿puedes decirme un ejemplo? Por ejemplo, Nur, ¿cómo era el otro? Fatmagul, Gulseren. Gulseren, sí. Mustafa. Sí, Mustafa. Mustafa. Muchos nombres turcos de la novela que le ponen a... A ver, pero son paraguayos. Paraguayos, sí. Ah, qué interesante. Sí. Por ejemplo, ponerle que Mustafa, por ejemplo, González. Mustafa González. Ah. Algunos tienen nombre Salma. Salma. Ejemplo, Salma es nombre turco. ¿Sí? Ah. Me ha sido mucho ahí. Sí, entendí. Sí. Gracias, gracias, dale, señora. Dale. Hola, buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Miras novelas turcas? Sí, porque mi señora mira, entonces tengo que mirar también. ¿En serio? Porque, ¿conoces algunos nombres? ¿Te recuerdas? Sí. Ahora lo que está viendo es el Doctor Milagro. Doctor Milagro. ¿Y antes? Shehrazade. Fatmagul. Sí, Fatmagul, todo. Todo, hay muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, demasiado. Muchísimo. ¿Y cómo se ve Turquía? Se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Su paisaje, su montaña. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. ¿Y se ve mucho violencia en novelas? Eso sí. Eso sí, ¿verdad? Sí, se ve mucho. Eso. Cuestión de la mafia. Mafia. Todo. Mucha arma, ¿verdad? Mucho. Y otra pregunta. Por ejemplo, hay muchísimo sexo en novelas latinos, ¿verdad? Sí. Pero en novelas turcas se no, ve sexo. No. Ni beso, muy poco tampoco. Sí. Ese, por eso se puede. Sí, se puede ver con familia, ¿verdad? Con también. Criatura también. También. Ese es bueno, parte algunos bueno. Algunos sí. Algunos no, porque son muy violentos. Muy violentos. Algunos muy violentos. Por ejemplo, Doctor Milagro, que miras, se puede ver con familia, sí, con criaturas. Sí, se puede ver porque es muy bueno. Entiende. Y última pregunta. ¿Y cómo se ve mujeres de Turquía en novelas? ¿Son lindas o cómo? Muy lindas. Muy lindas. Muy lindas, muy lindas, ¿verdad?
bien vestido siempre. Y de lindas mujeres. Y todo se ve rico, ¿verdad? En novelas. Sí. No hay pobre en novelas. Ahí también. Ahí también. Se ve también la parte pobre. Entiendo. Y bueno, últimas palabras a Turquía. Sí. ¿Qué quieres decir? Y que quisiera conocer algún día. Algún día. Por el paisaje que tiene, por todo. Ok, muchísimas gracias. Elimizden geldiği kadarıyla insanlara sorular sorduk ve bazıları diyor ki işte aileyle beraber izlenebilir çünkü çok fazla cinsel ilişki yani seks yok dizilerde ve yani tek sıkıntı bazı dizilerde çok fazla böyle mafyavari şeyler var, silahlar var, çok fazla işte şiddet var. Hani onun dışındaki dizilerde ailemizle, şu çocuklarımızla izleyebiliriz ve beni şaşırtan bir olay vardı. Bazı insanlar çocuklarının isimlerine, yeni doğanlara Türk isimleri koyuyorlarmış. Mesela bir tane teyze şey dedi, Mustafa Gonzales, şimdi kulağa biraz garip geliyor ama yani Türk dizilerinden etkilenip Türk isimleri koyan insanlar var. Çok enteresan değil mi? Bana bayağı bir enteresan geldi ama genel olarak dizilerimizi seviyorlar, biliyorlar, izliyorlar inanılmaz derecede. Nereye gidersen git, markete git, restoranta git, işte ne bileyim evde, evlerde bazen sürekli Türk müzikleri duyuyorum böyle dizilerden, benim kayınvalidem izliyor. Yani Türk dizileri genel olarak çok seviliyor. Türkiye'de çok seviliyor. Sadece bir kişi dışında hani diğerleri olumlu şeyler konuştu diyebilirim açıkçası. Videomuz bugünlük buraya kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.